La casa del ahorcado. Es común entre las ciudades tener casas sobrenaturales, pero esta en particular es bastante extraña. En la comunidad de Rosales, Chihuahua, el dueño de la casa se ahorcó antes de ser asesinado por los capataces en la Revolución Mexicana. Es una casa que la gente ha respetado. A diferencia de otras casas abandonadas, esta está con todos sus muebles, incluso pudiésemos decir que es bonita. Sin embargo, cuenta la leyenda que todo aquel que entre estará maldito. El ahorcado lo acompañará permanentemente, permitiendo ser observado desde un espejo. Cada vez que te veas en un espejo, verás tras de ti a una persona colgada en una soga balanceándose izquierda a derecha. Por eso es que se ha permanecido cuidada. Nadie entra a ese lugar, mucho menos de noche. Si eres valiente y entras a casa y estás desesperado por librarte del ahorcado, la única manera de librarte del espíritu es ir hasta el patio principal, donde se encuentra el árbol con la soga. Deberás tomar la soga con las manos y balancearte 5 veces. No te preocupes, la soga está en perfecto estado. O eso cuenta la leyenda. ¿Y tú qué dices? ¿Te atreverías a entrar a aquella casa embrujada? ¿O serías una de esas tantas personas inteligentes que prefieren evitarla a toda costa? Me interesaría saber mucho tu opinión. Si te gustó el video, por favor visita el canal de mi amigo Gasper Black. Hace tanto historias de terror como videos de videojuegos y es muy ameno escucharlo. Por favor visítalo si tienes la oportunidad. Aquí en la descripción del video te dejaré el link para su canal y también en mi página de Facebook. Yo te deseo un feliz Halloween, mi nombre es Dante Auditore y te veo en tus pesadillas. Hasta luego.